Hola, buenos días, mis señoras hermosas. ¿Cómo me amanecieron hoy? Espero que bien, como siempre, como todos los días, que tenemos que cocinar. Y mira, pues ahora vamos a hacer los tamales, unos tamales de queso de este Monterrey. Entonces, vamos a hacer de queso con rajas de este chile. Los voy a asar ahorita. Aquí tengo el queso que voy a usar. Le voy a poner chiles jalapeños también algunos y los chiles. Aquí tengo la masa que amasé hoy en la mañana. ¿Te recuerdas que hice un video de masa con esta, con maseca? Y es la que voy a utilizar ahorita para los tamales de queso. Aquí tengo las hojas. Y pues vamos a empezar. Y aquí voy a poner los chiles primero a asar, ¿ok? Aquí ya tengo los de estos chiles. El comal ya está caliente. Los chiles ya están bien lavaditos. Y pues así los voy a poner. A que se hacen rápido mientras voy a ir cortando el queso. Ok, pues mira, aquí voy a poner agua caliente para remojar mis hojas. Voy a poner medio paquete. Si necesito más, voy a poner más. Pero las voy a poner a remojar. Ahí hasta que se tapen de agua. Voy a poner un poquito más. Sí, con eso. Mira, aquí mis hojas ya casi están listas. Entonces voy a arreglar lo demás y luego a lavar las hojas, ¿ok? Oh, mira, aquí voy a poner unas rajas de chiles jalapeño que le voy a poner a unos cuantos para que salgan enchilositos. Entonces con eso vamos a tener. Mira, aquí ya voy a partir el queso. Para hacer los pedacitos más chiquitos. Así tienen que quedar en larguito para ponerle los tamales, ¿ok? Aquí los vamos a ir poniendo en este plato. Y ves mi masa, qué buena está, bien buena para trabajar para los tamales ahorita, nos van a quedar bien riquísimos. Oh, mira, pues aquí ya terminé de cortar todo el queso, que el que voy a necesitar para los tamales. Entonces, ahorita ya nomás que estén los chiles ya asados, entonces empezamos a hacerlo. Mira, voy a darle una amasadita extra antes de empezarlos. Y mira qué buena está, bien buena, buena que está la masa. Y que es de este paquete de harina para tamal, que es más seca para tamal. Y mira qué bien quedó. Si quieren ver cómo la preparé, vean el otro video. Este lo hice en la mañanita. Y para hacer los tamales, pues estoy haciendo este otro. Pero mira qué suavecita y está bien buena de sal y de su manteca y todo. Entonces, pues ahorita vamos a empezar a hacer los tamales, ¿ok? Oh, mira, aquí ya voy a lavar mis hojas. A mí me gusta siempre lavarlas, que estén bien lavaditas para que queden bien ricos los tamales, bien limpios. Entonces, ahorita termino de lavarlas y ya empezamos los tamales, ¿ok? Ok, miren, pues mis chiles aquí ya están bien asaditos, así los quiero. Entonces ya ahorita los voy a cortar para empezar los tamales, ¿ok? Mira, aquí ya voy a cortar los chiles, están bien calientes, pero mira, así los voy a ir cortando. Les voy a quitar un poquito esto. Pero así los voy a ir picando, ¿ok? Se les quita más fácil así ya partiditos. Mira, esto que no lo quiero ahí. Pero así. Mira, aquí ya estoy acabando de hacer larguita el chile, de cortar las tiritas, porque así lo necesito. Ya nomás me faltan estos tres y así los quiero, mira.
qué bien están quedando. Y mira el chile este, qué rico se ve. Así. Entonces, ahorita nomás que termine con esto, ya ahora sí los vamos a hacer los tamales, ¿ok? Por fin, mira, ya tenemos las hojas, la masa, los chiles ya asados, el queso y el chile jalapeño que le voy a poner. Y esta maseca, pues es esta masa que amasé en el otro video. Entonces, pues ya vamos a empezar por fin a hacer los tamales, ¿ok? Mira qué bien está esta masa, bien buena. Para estos no tienes que embarrarlos tan bien. Mira, así le voy a hacer. Le voy a poner tres pedacitos de cada cosa y le voy a poner un chile jalapeño para que salgan un poquito enchilosos. Entonces así los vamos a hacer. Mira, y aquí los voy a ir poniendo, ¿ok? Como que las hojas no me están gustando mucho, están muy, muy chiquitas, pero pues así los voy a hacer. Entonces, como te digo, tres pedacitos de este, el queso como a ti te guste, ponerle mucho o poquito, y así los vamos a hacer, ¿ok? Es bien fácil hacer estos tamales. Encantó como quedó, bien suavecita, parece que la molí en un molino de esos de casa, bien rica que está la masa para que se hagan unos, mis señoras. Aquí está el queso, el chile y el jalapeño. Voy a poner un poquito más de masa a este para que queden grandes y bonitos los tamales, bien sabrosos. Mira, pues mira, aquí seguimos haciendo los tamales y una vez ya que los termine ya los voy a poner en la vaporera para ponerlos a cocer, ¿ok? Y luego probarlos. Aquí ya acabé el queso y ya voy a hacer ya los voy a poner a cocer para probarlos y para que veas qué esponjaditos me quedaron, ¿ok? También hice unos poquitos rojos para mi mamá, mira, pero aquí ya están todos los demás y voy a seguir haciendo todos estos, pero estos ya los voy a poner a cocer, ¿ok? Le puse el agua a la vaporera, entonces ya los voy a poner a cocer y como en una hora y media van a estar. Ahorita los acomodo y los pongo bien rápido y pues como te digo, en un ratito se cocen, ¿ok? Así tienen que ir quedando, mira, como bien acomodaditos. Y luego voy a terminar todos los demás, pero quiero que estos ya estén. Para que veas cómo me van a quedar. Ok, pues mira, pues aquí ya puse mis tamales en la vaporera. Entonces les voy a poner estas otras hojas para que no se salga el vapor y estén más rápido, ¿ok? Los voy a dejar como una hora y media o dos y luego los voy a checar. Pero ahorita le voy a poner la tapadera también. Mira, aquí le voy a poner la vaporera. Entonces vamos a esperar como una hora y media o dos, ¿ok? Pues mira, aquí ya tienen como una hora 20 minutos. Entonces vamos a esperar otros como 30 minutos más para que estén y ya los vamos a probar, ¿ok? Ya tuvieron las 2 horas. Y pues ya están. Entonces hay que probarlos, ¿ok? Ay, qué calientes están. Calientísimos que están. Vamos a sacar este otro. Ya con estos para probarlos está bien. Ok, pues mira, aquí ya estuvieron los tamales, entonces ya hay que probarlos. Aquí tengo salsa de tomate, tengo chiles jalapeños y aquí ya tengo mi plato para adornarlo. Entonces, pues vamos a ver, mis señoras, cómo quedaron. Oh, mira,
qué esponjaditos están. Mira nomás. Qué buenos. Mira este otro. Cómo se despegan de la hoja. Mira qué esponjaditos están. La masa está bien esponjadita. Ay, qué calientes están. Mira, déjame sacar este otro. Mira. Mira nomás, qué riquísimos. Qué tamales. Bien ricos. Entonces, mira, mis señoras hermosas, qué ricos se ven los tamales aquí arriba de estas hojas de lechuga. Entonces, pues ahorita los vamos a probar. Nomás de que me lave las manos, ¿ok? Pues mira, así quedaron los tamales. Mira el chile, qué rico se ve. Mira, déjame partir este otro también, pero para que vean lo suavecito que quedaron. Mira la masa, bien suavecita que quedó. Entonces, ahorita le voy a poner salsa de puro tomatillo, que es pura salsa. Y mira, así quedan. Y si le quieras poner uno de un chile de estos, te queda pues más picoso, ¿ves? Pero así quedaron. Entonces, mis señoras hermosas, a preparar esta harina, esta maseca, que queda bien buena, bien, ¿cómo se dice? Bien esponjosita, con todo lo que le puse en el otro video. Entonces, pues, mis señoras hermosas, a hacer sus tamales y pues los vamos a probar, ¿ok? Ya se me hizo agua a la boca, pero ya los probé de antemano y les digo que me quedaron bien ricos porque la masa está bien sabrosa, ¿ok? Bien ricos, pero bien picosos que están. Esa salsa está bien picosa. Pues entonces, mis señoras hermosas, a prepararse los tamales. Y pues a mí me encuentran aquí como Elvia Becerra Chávez. Y hasta el próximo video. Gracias.